Lunes de la cuarta semana del tiempo ordinario, semana 4 del Salterio. Señor, abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Demos vítores al Señor, aclamándolo con cantos. Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo. La tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón, como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Durante 40 años aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Demos vítores al Señor, aclamándolo con cantos. Himno, Señor, cómo quisiera en cada aurora aprisionar el día y ser tu primavera en gracia y alegría y crecer en tu amor más todavía. En cada madrugada abrir mi pobre casa, abrir la puerta, el alma enamorada, el corazón alerta y contigo tu mano siempre abierta. Ya despierta la vida con su canción de ruidos inhumanos, y tu amor me convida a levantar mis manos y a acariciarte en todos mis hermanos. Hoy elevo mi canto con toda la ternura de mi boca al que es tres veces santo, a ti que eres mi roca y en quien mi vida toda desemboca. Amén. Por la mañana, sácianos de tu misericordia, Señor. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación, antes de que naciesen los montes o fuera engendrado el orbe de la tierra. Desde siempre y por siempre, tú eres Dios. Tú reduces al hombre a polvo, diciendo, retornad, hijos de Adán. 1000 años en tu presencia son un ayer que pasó, una vigilia nocturna. Los siembras año por año, como hierba que se renueva, que florece y se renueva por la mañana, y por la tarde la siegan y se seca. ¿Cómo nos ha consumido tu cólera y nos ha trastornado tu indignación? Pusiste nuestras culpas en ti, nuestros secretos ante la luz de tu mirada. Y todos nuestros días pasaron bajo tu cólera, y nuestros años se acabaron como un suspiro. Aunque uno viva 70 años y el más robusto hasta 80, la mayor parte son fatiga inútil, porque pasan a prisa y vuelan. ¿Quién conoce la vehemencia de tu ira? ¿Quién ha sentido el peso de tu cólera? Enséñanos a calcular nuestros años, para que adquiramos un corazón sensato. Vuélvete, Señor, ¿hasta cuándo? Ten compasión de tus siervos. Por la mañana sácianos de tu misericordia, y toda nuestra vida será alegría y júbilo. Danos la alegría por los días en que nos afligiste, por los años en que sufrimos desdichas. Que tus siervos vean tu acción, y sus hijos tu gloria. Baje a nosotros la bondad del Señor y haga prósperas las obras de nuestras manos.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por la mañana, sácianos de tu misericordia, Señor. Llegue la alabanza del Señor hasta el confín de la tierra. Cantad al Señor un cántico nuevo, llegue su alabanza hasta el confín de la tierra. Muja el mar y lo que contiene, las islas y sus habitantes. Alégrese el desierto con sus tiendas, los cercados que habita Kadar. Exulten los habitantes de Petra, exclamen desde la cumbre de las montañas. Den gloria a ti, anuncien su alabanza en las islas. El Señor sale como un héroe, excita su ardor como un guerrero, lanza el alarido, mostrándose valiente frente al enemigo. Desde antiguo guardé silencio, me callaba y aguantaba, mas ahora grito como la mujer cuando da a luz, jadeo y resuello. Agostaré montes y collados, sacaré toda su hierba. Convertiré los ríos en yermo, descesaré los estanques, conduciré a los ciegos por el camino que no conocen, los guiaré por senderos que ignoran, ante ellos convertiré las tinieblas en luz, lo escabroso en llano. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Llegue la alabanza del Señor hasta el confín de la tierra. Alabad el nombre del Señor, los que están en la casa del Señor. Alabad el nombre del Señor, alabad los siervos del Señor, que estáis en la casa del Señor, en los atrios de la casa de nuestro Dios. Alabad al Señor porque es bueno, tañed para su nombre que es amable, porque Él se escogió a Jacob, a Israel en posesión suya. Yo sé que el Señor es grande, nuestro dueño más que todos los dioses. El Señor todo lo que quiere lo hace, en el cielo y en la tierra, en los mares y en los océanos. Hace subir las nubes desde el horizonte, con los relámpagos desata la lluvia, suelta a los vientos de sus hilos. Él hirió a los primogénitos de Egipto, desde los hombres hasta los animales. Envió signos y prodigios en medio de ti, Egipto, contra el faraón y sus ministros. Hirió de muerte a pueblos numerosos, mató a reyes poderosos, a Sihón, rey de los amorreos, a Og, rey de Basán, a todos los reyes de Canaán, y dio su tierra en heredad a Israel, su pueblo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabad el nombre del Señor, los que estáis en la casa del Señor. Del libro de Judith. Recordad que Dios ha querido probarnos como a nuestros padres. Recordad lo que hizo con Abraham, las pruebas porque hizo pasar a Isaac, lo que aconteció a Jacob, cómo les puso a ellos en el crisol para sondear sus corazones. Así el Señor nos hiere a nosotros, los que nos acercamos a Él, no para castigarnos, sino para amonestarnos. Aclamad justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Aclamad justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Cantadle un cántico nuevo, que merece la alabanza de los buenos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Aclamad justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. De la carta a los romanos. Os exhorto, hermanos, por la misericordia de Dios, a presentar vuestros cuerpos como hostia viva, santa, agradable a Dios. Este es vuestro culto razonable, y no os ajustéis a este mundo, sino transformaos por la renovación de la mente, para que sepáis discernir lo que es la voluntad de Dios, lo bueno, lo que agrada, lo perfecto.
Por la gracia que Dios me ha dado, os pido a todos y a cada uno, no tengáis de vosotros mismos un concepto superior a lo que es justo. Abrigad sentimientos de justa moderación, cada uno en la medida de la fe que Dios le ha dado, a la manera que en un solo cuerpo tenemos muchos miembros, y todos los miembros desempeñan distinta función. Lo mismo nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo, e individualmente somos miembros unos de otros, y teniendo carismas diferentes, según la gracia que Dios nos ha dado. Quien tenga carisma de hablar por inspiración de Dios, haga uso de él, según le mueva la fe. Quien tenga carisma de ministerio, que se ocupe en su oficio. Quien tenga el don de enseñar, que enseñe. Quien el de exhortar, que exhorte y consuele. Quien reparta sus bienes, que lo haga con sencillez. Quien presida, obre con solicitud. Quien practique la misericordia, que lo haga con jovialidad. Que vuestra caridad sea sincera. Aborreced el mal y aplicaos al bien. En punto a caridad fraterna, amaos entrañablemente unos a otros. En cuanto a la mutua estima, tened por más digno a los demás. Nada de pereza en vuestro celo, sirviendo con fervor de espíritu al Señor. Que la esperanza os tenga alegres, estad firmes en la tribulación, sed asiduos en la oración, socorred las necesidades de los fieles, dedicaos activamente a la hospitalidad, bendecid a los que os persiguen, no maldigáis, alegraos con los que se alegran, llorad con los que lloran, tened un mismo sentir entre vosotros, sin apetecer grandezas, atraídos más bien por lo humilde. No os tengáis por sabios, no devolváis a nadie mal por mal, y procurad hacer lo que es bueno no solo ante Dios, sino también ante todos los hombres. Hacer posible, y en cuanto de vosotros depende, vivid en paz con todos. No os toméis, carísimos hermanos, la justicia por vuestra mano, sino dejadlo al juicio de Dios. Dice la Escritura: es mía la venganza, mía la recompensa. Palabra del Señor. Pero también dice: si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Si haces esto, se sentirá avergonzado de su odio y lo depondrá. No te dejes vencer por el mal, sino vence al mal con bien. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Transformaos por la renovación de la mente, para que sepáis discernir lo que es la voluntad de Dios, lo bueno, lo que agrada, lo perfecto. Renovaos en la mente y en el espíritu, y vestíos de la nueva condición humana, para que sepáis discernir lo que es la voluntad de Dios, lo bueno, lo que agrada, lo perfecto. De los tratados del Pseudo Hilario sobre los Salmos. Ved qué paz y qué alegría convivir los hermanos unidos. Ciertamente, qué paz y qué alegría cuando los hermanos conviven unidos, porque esta convivencia es fruto de la asamblea eclesial. Se los llama hermanos, porque la caridad los hace concordes en un solo querer. Leemos que, ya desde los orígenes de la predicación apostólica, se observaba esta norma tan importante. La multitud de los creyentes no era sino un solo corazón y una sola alma. Tal, en efecto, debe ser el pueblo de Dios, todos hermanos, bajo un mismo Padre, todos una sola cosa, bajo un mismo Espíritu, todos concurriendo unánimes a una misma casa de oración, todos miembros de un cuerpo que es único. ¡Qué paz y qué alegría convivir los hermanos unidos!
El salmista añade una comparación para ilustrar esta paz y alegría, diciendo: es ungüento precioso en la cabeza, que baja por la barba de Aarón hasta la franja de su ornamento. El ungüento con que Aarón fue ungido sacerdote estaba compuesto de sustancias olorosas. Plugo a Dios que así fuese consagrado por primera vez su sacerdote, y también nuestro Señor fue ungido de manera invisible entre todos sus compañeros. Su unción no fue terrena, no fue ungido con el aceite con que eran ungidos los reyes, sino con aceite de júbilo. Y hay que tener en cuenta que, después de aquella unción, Aarón, de acuerdo con la ley, fue llamado ungido. Del mismo modo que este ungüento, donde quiera que se derrame, extingue los espíritus inmundos del corazón, así también por la unción de la caridad, exhalamos para Dios la suave fragancia de la concordia. Como dice el apóstol, somos perfume que proviene de Cristo. Así del mismo modo que Dios halló su complacencia en la unción del primer sacerdote Aarón, también es una paz y una alegría convivir los hermanos unidos. La unción va bajando de la cabeza a la barba. La barba es distintivo de la edad viril. Por esto nosotros no hemos de ser niños en Cristo, a no ser únicamente en el sentido ya dicho, de que seamos niños en cuanto a la ausencia de la malicia, pero no en el modo de pensar. El apóstol llama niños a todos los infieles, en cuanto que son todavía débiles para tomar alimento sólido y necesitan de leche, como dice el mismo apóstol: odia beber leche, no os ofrecí manjar sólido, porque aún no lo admitáis, y ni siquiera ahora lo admitís. De los tratados del pseudo Hilario sobre los Salmos: siendo muchos, somos un solo cuerpo en Cristo, e individualmente somos miembros unos de otros. A cada uno de nosotros le ha sido concedida la gracia a la medida del don de Cristo. Hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo, y todos hemos bebido de un solo espíritu. A cada uno de nosotros le ha sido concedida la gracia a la medida del don de Cristo. Del Santo Evangelio según San Marcos. Y llegaron al otro lado del mar, a la región de los Gerasenos. Apenas saltó de la barca, vino a su encuentro, de entre los sepulcros, un hombre con espíritu inmundo, que moraba en los sepulcros, y a quien nadie ya podía tenerle atado ni siquiera con cadenas, pues muchas veces le habían atado con grillos y cadenas. Pero él había roto las cadenas y destrozado los grillos, y nadie podía dominarle. Y siempre, noche y día, andaba entre los sepulcros y por los montes, dando gritos e hiriéndose con piedras. Al ver de lejos a Jesús, corrió y se postró ante él, y gritó con gran voz: ¿qué tengo yo contigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Es que él le había dicho: espíritu inmundo, sal de este hombre. Y le preguntó: ¿cuál es tu nombre? Le contesta: mi nombre es Legión, porque somos muchos. Y le suplicaba con insistencia que no lo echara fuera de la región. Había allí una gran piara de cerdos que andaban al pie del monte, y le suplicaron: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y se lo permitió. Entonces los espíritus inmundos salieron y entraron a los cerdos, y la piara de unos 2000 cerdos se arrojó al mar
de lo alto del precipicio, y se fueron ahogando en el mar. Los porqueros huyeron y lo contaron por la ciudad y por las aldeas, y salió la gente a ver qué era lo que había ocurrido. Llegan donde Jesús y ven al endemoniado, al que había tenido la legión, sentado, vestido y en sano juicio, y se llenaron de temor. Los que lo habían visto les contaron lo ocurrido al endemoniado y lo de los cerdos. Entonces comenzaron a rogarle que se alejara de su término, y al subir a la barca, el que había estado endemoniado le pedía estar con él, pero no se lo concedió, sino que le dijo: «Vete a tu casa, donde los tuyos, y cuéntales lo que el Señor ha hecho contigo, y que ha tenido compasión de ti». Él se fue y empezó a proclamar por la Decápolis todo lo que Jesús había hecho con él, y todos quedaban maravillados. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, le sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Ya que Cristo escucha y salva a cuantos en Él se refugian, acudamos a Él diciendo: «Escúchanos, Señor. Te damos gracias, Señor, por el gran amor con que nos amaste. Continúa mostrándote con nosotros, rico en misericordia. Escúchanos, Señor. Tú que con el Padre sigues actuando siempre en el mundo, renueva todas las cosas con la fuerza de tu Espíritu. Escúchanos, Señor. Abre nuestros ojos y los de nuestros hermanos, para que podamos contemplar hoy tus maravillas. Escúchanos, Señor. Ya que nos llamas hoy a tu servicio, haz que seamos buenos administradores de tu multiforme gracia en favor de nuestros hermanos. Escúchanos, Señor». En este momento, pueda pausar el video para pedir sus intenciones personales al Señor. Oremos confiadamente al Padre, como Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Como hermanos en Cristo, compartimos el saludo santo de la paz. Señor Dios,
que encomendaste al hombre la guarda y el cultivo de la tierra, y creaste la luz del sol en su servicio. Concédenos hoy que, con tu ayuda, trabajemos sin desfallecer para tu gloria y para el bien de nuestro prójimo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, y nos lleve a la vida eterna. Amén.